Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny, de la marca Llenito de Amor, y estás aquí en este canal para aprender a hacer amigurumis para principiantes. Y en esta ocasión vamos a hacer la parte 2 para terminar de hacer nuestro lindo pollito, que es el primer tutorial que estamos realizando en este canal. Entonces ya tenemos lista esta parte, y ahora vamos a seguir y vamos a tejer las demás piezas. Vamos a tejer primero las alitas para seguir con el color amarillo. Para la alita vamos a hacer un anillo mágico de 6. Tomo así mi hebrita, paso por abajito, tiro esta hacia afuera, giro y cierro acá. Y vamos a hacer un anillo mágico de 6. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tenemos los 6 puntitos, tiramos para cerrar. Esta sería nuestra primera vuelta. Para la vuelta número 2 vamos a tejer el primer puntito, lo marcamos y vamos a tejer los 6 puntitos. Vamos, 3, 4, 5 y 6. Esta es una pieza mucho más pequeñita. Sacamos el marcador y vamos a tejer la vuelta número 3. Tejemos 1, lo marcamos, tejemos 2, 3, 4, 5 y 6. Tejemos los 6, vamos a cortar hebrita para coser. Esta que quede un poquito más larga. Tiramos, sacamos un marcador y la vamos a reservar. Vamos a hacer otra. Recuerden que estos son tutoriales para principiantes, por eso estamos haciendo todas las piezas, tomándonos nuestro tiempo para realizarlas. Entonces está el anillo y vamos a hacer 6 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a tirar para cerrar y vamos a tejer el primer puntito de la vuelta 2. Lo marcamos y vamos a tejer 6 puntitos. 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos. Sacamos un marcador y vamos a tejer la vuelta 3, también 6 puntitos. Marcamos, tejemos 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tenemos los 6 puntitos. Ya tenemos las 3 vueltas. Y vamos a cortar hebrita también para coser. Y vamos a reservar. Entonces ahí tendríamos listo las alitas. Y ahora en naranjo le vamos a hacer las patitas. Vamos a tomar el naranjo. Y para las patitas vamos a hacer un anillo mágico de 6 también. Tomamos nuestra hebrita y vamos a hacer nuestro anillo. Ahí. Y hacemos 6 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos los 6, tiramos para cerrar. Y vamos a tejer la vuelta 2, los 6 puntitos. Tejemos el primero. Lo marcamos. Tejemos 2, 3, 4, 5 y 6. Tejemos la vuelta 3 ahora, los 6 puntitos. Marcamos y tejemos 6. 2, 3, 4,
5 y 6 y 6. Sacamos marcador y tejemos nuevamente. Ahora nos toca la vuelta 4 y vamos a tejer también los 6 puntitos. Tejemos 1, lo marcamos, tejemos 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a cortar hebra, tiramos y así nos va a quedar la patita. Si se dan cuenta, tiene una vueltita más que en las alitas. Y por último vamos a hacer la otra patita para ya terminar las piezas. Entonces hacemos el anillo de 6. Ya lo voy a hacer un poquito más rápido. Tres, cuatro, cinco, seis. Tiramos. Y vamos a tejer la vuelta 2. Los 6 puntitos. Ahí estamos. Nos vamos por la vuelta 3. Tejemos un puntito. Marcamos. Sacamos, ahí tenemos 3 y vamos por la última vuelta, la vuelta 4. Tejemos el primero, lo marcamos y vamos a ir tejiendo los 6 puntitos. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Vamos a cortar una hebrita para coser. Entonces ya tenemos todas las piezas de nuestro pollito y ahora lo vamos a armar. Lo primero que vamos a hacer es coser. Vamos a tomar nuestra aguja, vamos a enhebrar nuestra lanita. Ahí. Y voy acá al cuerpito. Vamos a tomar con la aguja la hebra entre medio. Vamos a pasar entre medio ahí del punto. Pasamos la aguja entre medio del punto. Vamos a pasarla en todos los puntos. Ahí llevo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Recuerden que nos quedaron 8 puntitos. Una vez que ya tengamos pasadas todas las hebritas, vamos a tirar para cerrar. Y nos va a quedar así. Yo la remato. Hay personas que lo pierden hacia adentro nomás, pero yo prefiero asegurar que esto no se vaya a abrir. Entonces voy aquí y ve que se forma una curvita. Yo voy a pasar entre medio y tiro, y luego pierdo hacia adentro la hebra. Ahí. Y acá la corto. Y luego acá emparejo. Y así nos va a quedar el cuerpito. Esta pelotita. Antes de coserle las patitas, vamos a bordar la carita, para que después nos dé bien dónde ponemos las patitas. Entonces vamos a tomar una hebra naranja, no muy cortita. Enhebramos la aguja.
Y vamos a contar del anillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voy a entrar por aquí. Entre medio del punto. Ahí. Voy a entrar entre medio del punto. Entro por aquí. Salgo en la vuelta 11. Salgo en la vuelta 11. Tiro, tiro, tiro. Y dejo un poquitito de hebra acá. Luego voy hacia arriba, pero en diagonal. Un puntito hacia el lado. Aquí voy a abarcar con la aguja dos puntitos y voy a pasar hacia el otro lado. Ahí. Y voy a bajar acá. Luego subo la aguja nuevamente porque vamos a marcar un triángulo, pero este lo vamos a rellenar. Va a quedar así. Vamos a tirar bien acá. Ahí, y yo avanzo arribita, pero abajo siempre voy a la punta. Entonces voy a la punta, subo al ladito para que vayamos rellenando la nariz, bajo a la punta, subo, ahí va rellenándose ya, bajo a la puntita, subo, bajo a la punta, y hacer el último. Ahí voy a la puntita y luego voy a la punta del inicio y paso la hebra en arribita. Así queda, a veces nos queda muy disparejo ahí, entonces esto nos sirve para que esto quede mejor. Entonces voy aquí hasta la otra punta y luego llevo mi hebrita a donde entré, al mismo lugar donde entré, tiro, 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 ahí, y ahí ven, así nos quedó el piquito. Y ahora vamos a perder la hebra, y cómo lo hacemos, vamos a anudar esta, hacemos un nudito doble, cortamos, y con las tijeras o algo con punta, metemos hacia adentro. También podemos usar el crochet, entrar por aquí y meter hacia adentro las hebras también. Y la idea es que no se note nada, que no se note dónde entramos ni salimos con la hebra. Y así nos va a quedar el piquito. Ahora vamos a tomar una hebra negra. Vamos a enhebrar. Vamos a entrar también por arribita, entre medio del punto. Voy a salir donde está el ojito, o sea, donde está el piquito, voy a salir al ladito, un punto al lado. Dejo hebrita para después perder. Y hacia el lado abarco dos puntitos, uno, dos, tiro hacia el lado, pero voy a bajar entre medio de los dos puntitos. La aguja la llevo hacia abajo, me va a quedar así. Acuérdense que la llevé hacia abajo donde está la otra vuelta y paso la aguja entre medio y tiro hacia abajo. Y ahí me queda el ojito dormido. Y hago lo mismo acá al otro lado. Me queda así, ¿ven? Y lo pongo también. Ahí. Y acá también hacemos lo mismo. Dos puntitos y pasamos entre medio.
ahora yo me voy con mi hebra hacia arriba. Ahí. Traten de no tirar las hebras así para que no se nos entre el tejido. Acomodamos y vamos a cortar y perder. Cortamos y perdemos. Ven que la idea es que no se note. Si se me nota, entonces con el crochet lo pierdo. Ahí, lo camuflé. Y así nos va quedando la carita de nuestro pollito. Y por último le vamos a marcar las mejillitas con un rosadito. Yo voy a entrar por aquí y voy a salir donde está el ojito, ahí. Saco mi hebrita, tiro hasta ahí. Y abarco dos puntitos hacia el lado. Y aquí voy a pasar unas tres veces. Ahí tenemos una, dos. Y esta sería la tercera y me voy al tiro acá al otro lado para hacer la de acá también. Y sería la tercera. Y ahí nos quedaría así la mejillita y hacemos acá también. Tenemos dos, una, dos y la tercera me voy hacia afuera. Aquí al inicio para poder perder. Entonces amarramos y perdemos hebrita. Perdemos hebrita hacia adentro. Y así nos va quedando nuestro pollito. Y ahora, como ya tenemos la carita lista, vamos a saber dónde poner las patitas y las alitas. Entonces lo primero que vamos a hacer es ponerle las patitas. Tomamos la hebrita, me quedó este excedente, si quieren lo pueden perder hacia adentro y les va a servir como relleno o lo cortan, pero lo cortan acá, ahora, no cuando están tejiendo. Yo lo perdí hacia adentro y me va a quedar de relleno. Y lo primero que voy a hacer es juntar las dos partes con la aguja. Ahí vamos a juntarlas y luego me voy a ir acá donde está el cierre mágico, una vueltita hacia arriba, veo que me quede bien acomodadita la patita y hacia el ladito, miren, hacia el ladito, para el lado. Y ahora vamos a tomarla bien firme. Vamos a tomar el cuerpito y vamos a tomar la patita. Y vamos a ir cosiendo. Tomamos el cuerpito, la patita. Cuerpito, la patita. Tomamos el cuerpito. Y aquí tomo la hebrita de adelante de la patita, no toda la patita. El cuerpito y la hebrita de adelante y por último aquí vamos acá en la orillita, nos queda bien cosita de la patita y ahora vamos a rematar, hacemos así. Se me arrancó una hebra. Y si se dan cuenta, va cerrando, me queda esta vueltita, entonces me tomo mi aguja entre medio, tiro. Eso sería un remate.
y perdemos hacia adentro. Y acá cortamos. Cortamos y vamos a poner la otra patita también. Entonces yo entré este hilito. Lo vamos a coser. La idea es que ustedes vayan viendo todo el proceso para que no se sientan para que en algún momento tengan dudas, vayan viendo realmente cómo se hace todo. Entonces yo ahora acomodo para el otro lado la otra patita y la coso acá. Tomo el cuerpito y una patita y luego la voy cosiendo acá al ladito. Podrían pegarla esta pieza, pero yo prefiero en los amigurumis coser todo, porque si se ensucia lo echan en la lavadora y esto no se les sale. Yo soy del pensamiento de que todo hay que coser, no me gusta pegar cosas. No sé si en algún momento lo voy a hacer, pero por el momento no. Entonces aquí yo voy a rematar y perdemos hacia adentro. Ya estamos terminando casi nuestro pollito. Ahí está. ¿Ve? Ahí nos quedó. Queda sentadito. Y ahora le vamos a tomar las alitas. Enhebramos la aguja. Y con las alitas hacemos lo mismo, esto nos sirve de relleno. Entramos. Y también vamos a cerrarla. La juntamos. Y ahora le ponemos la alita acá. Justo donde está el ojito, pasamos la mejillita y al ladito le cosemos una alita. Esta vamos a tomar el cuerpito y vamos a tomar la alita. El cuerpito, la alita. Y el cuerpito, la alita. Nos quedaron tres puntitos al juntar el ala, así que por eso hacemos tres costuras. Y aquí yo voy a rematar. Solamente las cosemos arriba. Perdemos. Esta ahorita yo no la voy a botar porque luego la voy a usar de pelo. Y ahí nos queda una alita y voy a hacer la otra. Entonces, perdemos este excedente. Vamos a coser. Y cosemos la otra alita acá. Nuestro ojito y cosemos. Ahí ya está. Ahí ya está. Y vamos a hacer el remate. Perdemos hebrita hacia adentro. Siempre las hebras se pierden hacia adentro. Y así nos está quedando nuestro pollito.
Y me quedaron dos hebritas y las voy a ocupar. Si no le quedaron, corte dos hebritas. Y vamos a contar del anillo. Este es el anillo 1, 2, 3, 4. Y sobre la vuelta 4, yo voy a entrar mi crochet así entre medio del punto. Voy a tomar la hebrita, la doblo, la pongo en el crochet. Esto lo paso entre medio. Y esta hebrita la paso entre medio de esto. Ahí. Y ahí tenemos un pelito. Hago lo mismo en el punto del ladito. Tiro hacia adentro y meto ahí. Están las dos ahí. Y ahí tenemos el pelito loco de nuestro pajarito. Y aquí se lo vamos a cortar para darle el largo que yo quiero. Me quiero más mochitos. Se los corté mucho. Y así me va a quedar mi pollito. Acá tiene los pelitos más larguitos. Y por fin hemos terminado ya nuestro proyecto de pollito. Espero que hayan logrado su primer amigurumi. Cuéntenme cómo les fue y qué otra técnica les gustaría aprender y qué otros proyectos les gustaría ver también en este canal. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos estamos viendo. Chau, chau.